¡Hola, super amigos! Soy su amiga La Chupitos y me pregunto, ¿qué pasaría si junto una belleza de Hollywood con un comediante mexicano? Tomamos mucha alegría con un puño de famosos y retos atrevidos y lo revolvemos, que nos da Reto Famosos. ¡Ya llegó Chupitos! ¡Ya llegó el del Valle! ¡Ya llegó el Gustave! ¡Chiquilibuna la bomba! ¡Bienvenidos, mamacitas, mapapacitos, al mejor programa Reto Famoso! En donde el único ingrediente es tener retos con ustedes, los famosos. Bueno, hoy tenemos un programa, deja de sensacional, súper increíble. Bueno, hasta playa exótica vamos a tener. Con animales exóticos. Va a estar de la changada este programa, no es por nada. Porque muchos changos vamos a tener. Pero antes de empezar este programa, permítanme presentar a nuestros capitanes como debe de ser. De este lado, a la exuberante sensualidad hecha mujer belleza. Bueno, ya no tengo palabras, ¿verdad? Nedine Velázquez, mamacita, hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Traje mi equipo de México. ¿Ah, sí? Sí. Pues órale, carnala, preséntame a tu equipo. Tengo aquí mi equipo de México. Y tengo la más talentosa actriz de México, Carmen Becerra. Bienvenida, mi buena hermosa, bienvenida. Y también tengo el excelente, guapísimo actor de México que se llama Enrique Montaño. Somos el equipo Las Chupacabras. Las Chupacabras. Las Chupacabras. Van con todo, o sea, a la yugular, a la chugular. Exacto. Bueno, déjame con un gran compañero, un gran capitán que a todos nos cae bien y aparte qué bonito trabaja, es súper simpaticísimo. No rompe ni un plato. ¡Ey! ¡Armando Hernández! Oye, hágate, algo hiciste porque hoy sí te veo bien cuadrado. No, gracias por las flores, Chupitos, me caes. ¿Sí? Me echaste muchas bonitas flores. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí te luciste conmigo y yo me tengo que lucir con mis invitados porque también es otro ingrediente importante de Retos Famosos. Claro, pues presenta. Acá tengo nada más y nada menos a la belleza, a la chiquita mamá, my baby actriz, que estoy contento porque ya alcanza el timbre, ya es nada más y nada menos que Natalia. ¡Bravo! Bienvenido. No, carnal, a mí más y más que este. Me pongo de pie para presentar a mi siguiente invitado, nada más y nada menos. Él es Carlos Cámara. Bienvenido, Carlitos. Gracias, bienvenido. Mi amor. Es un placer que esté aquí en mi programa. Para mí es un orgullo estar con usted, mi querida. Ay, no, mi vida, al contrario, gracias. No, siéntase sí. En su azotea, que es su azotea. Gracias, okay, gracias. Devuélveme el baro, güey, porque no me presentaste bien. ¿Cómo que la voz, papá? ¿Qué pasa? Tenemos sexy, señor. Sexy. Bueno, hasta Carmelita, si uno, ¿no? Ajá. Cachonda. Y vámonos, porque el tiempo es hora y vámonos a este que se llama el reto. ¡Aguas con la foto! ¡Aguas! Tendrás que adivinar o la marota vendrá. Aquí, canales listos en este reto que se llama Aguas con la foto. Está bien chido porque, miren, este es mi iPhone. O sea, ¿para qué? iPhone. Y yo les voy a enseñar unas fotos, pero en el cual vienen distorsionadas. Porque yo tengo una aplicación que distorsiona las fotos, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que saber qué foto es la que están viendo. Un famoso distorsionado, ¿ok? Tienen tres segundos nada más. Si adivinan, pues ganan. Y si no, pues una sorpresita. Aguas con la foto. Y vamos empezando con Henry. ¡Vente, Enrique! ¡Venga! Tres segundos, carnal. Abre la foto. Ábrela. Echa para acá. Eso. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién era? ¿Te puedo ayudar? ¡No! ¡Con la foto! De todos modos, supiste que era. Vamos a ver quién era. ¿Quién era? ¡Púchale! ¿Quién era? ¡Ah, la de la reguera, pues! Ya hasta le bajé. Natalia, a ver qué tal el otro equipo. ¡Vamos, Armando! ¡Échale con la de nuestro equipo! ¡Abre la foto, mija! ¿Eso? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No me corras! Vente, vamos a ver quién es. ¡Es Penguin! ¡Oh, es Iván! ¡Es Penguin!
acuérdense, acuérdense. Nadine, sí. Diles cómo, diles cómo canta. Tres segundos solamente. ¿Se pueden ayudar entonces, no? No, no se pueden ayudar. Pero ellos estaban ayudando. Ah, no, no se puede ayudar, pero perdieron. No. Mira cómo se fue la abuela toda mojada. Vamos, Nadine. Abre, Nadine. Ábrele. Tres segundos, mamá. Ábrele. Ábrele, mija. Ábrele. Sin miedo, mira, yo acá tengo las manos. ¡Chabelo! ¿Quién es? ¿Quién es? No, 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 ¿quién es? No, ¿quién es? Anderson. ¿Quién es? No es, no es, no es. Abre la foto, abre la foto. Abre la foto para que ustedes vean. ¡Sabrina! 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 ¡Sabrina ya! Cristina Aguilera, vente, Carlitos. Esto de falta posh. Véngase, Carlitos, véngase, mi rey. Tres segundos, abra la foto, abra la foto. Ay, ¡venga, Carlitos! ¿Quién es, Carlitos? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No! ¿Quién es? ¡No supo, no supo! No, no. ¡Mi rey hermoso! Abra la foto, a ver quién es. ¡Lupito, venga, dijo! ¡Échamela, échamela! ¡Váchala! Dice, échamela, échamela. ¡Yo lo dije! ¡Sí! ¡Lo dije! ¡Lupito! ¡Yo lo dije! ¡Pero, manito, te tardaste! ¿Por qué, mamá? Porque tardaste, eran tres segundos, tres segundos. Ya. Mejor abre la boca, ahí te va, ahí te van los hielos. Vamos con Carmen, vente, Carmenita. Venga, sin gritarme. Esto está bueno. ¿Cuántos? No, tres segundos nada más. Acuérdate, sí, una, dos, tres, vas. ¿Quién es? ¡Lorena! ¿Quién? ¡No! ¡Vete! ¿Quién la ve atrás? No, esta la... ¡Ábrela, ábrela! ¡Ábrela! Se me hace que está bien. Ya, tres segundos, ¡Cámaros Díaz! ¿Cuánto dije yo? ¿Cuánto tiempo? Armando Hermoso de Capital. Venga, tres segundos. Oye, de favor, tres segundos. Tú si no abres la boca porque te vas a echar todo esto. No, mamá, si la no voy a abrir nada. Le cabe. Tres segundos, vas. Tres segundos, vas. Ábrela. ¿Quién es? ¡Talía! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Talía! A ver si es cierto. ¡A ver si es cierto! Muy bien, solo porque se van buenas mojadas, les doy un punto al equipo de Armando. ¡Eso! Muy bien, muy bien. Oye, muchachos, ustedes ni se muevan, super amigos, que ahorita venimos a un video reto. Los invito a ver el video reto, vamos. A ver lo que haces, si es lo que sabes. Video reto ya se armó. Saludos en el estudio, porque yo me encuentro aquí, aquí en la barra de la Chupitos, con mi superamiga Gaby Ramírez. ¿Cómo Bienvenida. Estás? Me encanta la vida, mi querido Chupitos, ya estamos listas. Perfecto, y luego tocó un reto bien chido, Manta. A nosotros que no nos gusta el chisme, mira nada más. Tenemos aquí a un montón de celebridades, ¿eh? Que les encantan también, o están ahí muchas, por algo, por muchas. Algo. Muchas. El ojo del huracán. Cada celebridad, por lo ves, tiene diferente numeración. Uh-huh. Nosotros va a haber cuatro dardos, cuatro para ti y cuatro para mí. Perfecto. ¿No? La que mayor puntuación tenga al aventar los dardos es la que gana. ¿Te late? Me late, que me late. Bueno, para picar el ojo. Yo se los pico muy bien. Ah, perfecto. Entonces, ¿quién creen que gane ahí en el estudio? ¿La superamiga Gaby o su superamiga? ¿Eh? Porque yo soy buena para picar. Y demuestro y voy a empezar. Así. Ah. Picando el ojo a Gaby. Oye, carnales, ¿quién creen que gane? ¿La Gaby Ramírez o su servilleta? Gaby Ramírez. ¡Chupito! ¡Eso! ¡Gaby! Ok, a ver si es cierto. A ver. No, ellos con Gaby, ellos con la Chupito. Vamos a ver. A ver si es cierto. Échamela de ahí. Pues ya estamos, casi, casi listas para empezar esto. ¿Tú estás lista, mamá? Listísima. ¿Vas? Inicio. Empieza a iniciar. Ay, Paquita la del barrio. Mira. Ay, Justin Bieber. Ah, no, no fue Justin. Bueno. ¡Ay! ¡Niurka! ¡Uno! ¡Gana el dado! ¡Justin Bieber! ¡Justin Bieber! ¡Uh-huh! ¡Ay, ya vienes una! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Gané! 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 ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Pues tú me entraste todos mis dardos! ¡Vamos al estudio porque esta sí es muy buena para clavar! ¡Haciendo picarle el ojo! ¡Ay, no, no, no!
gusto. ¡Qué padre! No, 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 ganó el equipo en el ganador. Tienen un punto, tienen un punto. No, no te preocupes. Van empatados con el punto que les tiene esa mojadota. ¡Eso! ¡Uno a uno! Y esto, bueno, apenas empieza. Y ustedes ni se muevan porque ahorita regresamos bajo la sábana. Y bueno, bueno, ahorita el siguiente reto que vamos a ver está... Es lo que sucede generalmente debajo de las sábanas, ¿no? Porque debajo de las sábanas pueden pasar muchas cosas, ¿están de acuerdo? Muchísimas. O sea, muchas. Muchísimas. No nada más es dormir, roncar. Yo sé que a muchos de ustedes les ronca el sapo. Y bueno, yo voy a aprovechar porque ahorita que los veo bien mojaditos, ¿verdad? Es momento de irnos bajo las sábanas. Ya estamos aquí bajo las sábanas. Y esto es lo que va a pasar. ¡Ay, no, estoy bien emocionada! Cada uno de ustedes va a pasar aquí en la jama, ¿ok? Y vamos a hacer una actividad pues, bajo las sábanas. Los demás de su equipo tienen que adivinar qué es lo que estamos haciendo, ¿ok? Y vamos empezando con Carlitos. ¡Venga, Chepacá! ¡Venga, vamos empezando de grande para abajo. ¡Para acá, papá! ¡Venga, acá, mi vida! ¡Eso! ¡Ya rompimos jama y todavía ni empezamos, pinche Carlos! Estoy comiendo hot cake en la mañana. Pero vete debajo de las sábanas, vete debajo de la sábana. Se me hace que estés bien brusco, mijo. Pero hay que romperla del otro lado para emparejarla, mijo, ¿eh? O sea, si tápese bien. Tápese bien todo. Tápese bien todo. Mucho. Tápese bien todo, así. A ver, ¿qué estoy haciendo? ¡Oh, mire nada más! ¡Aquí, mamá! ¡Hágalo! ¡Ay! ¡No, espérate, papi! ¡Ay, Armando! ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, Armando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ya, 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 tiempo, 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 tiempo. ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Estás! A ver. ¿Qué estamos haciendo? Batiendo los huevos. Enséñale lo que estamos haciendo, mi rey. Enséñale. ¡Hello! ¡Hello! Haciendo un cóctel. ¿Por qué siempre estás de mal pensado? ¡Papá! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿No oíste? ¿Qué ¡el metalito, papá! Pues yo me creía que era ahí. ¡Que era de metal lo que me...! ¡Un aplauso, mi vida! ¡Que le ganó! ¡Bravo! Muy bien. ¡Mi vida hermoso! ¡Gracias! ¡Vente, Carmen! ¡Ya le tengo lo suyo! Tengo miedo. No, tan miedo no vas a tener. Vas a tener más ganas de lo que vas a pensar. Vente, Manta. Acomódese, mija. ¿Sabes qué, Manta? Mejor tú arriba. Porque a mí siempre me toca. Dame. Yo arriba. Siempre me toca abajo. Te estoy viendo así. Espérame. Ay, es que si tienes flexibilidad. Pero pues ya muévete. Ay, ay, chupito. Ya muévete, flaca. Muévete. Muévete. Ay, chupito. Chupito. Órale. Ay, Carmen, no. Espérame. Carmen, se me perdió la cadenita. Oh, my gosh. ¿Qué está haciendo, Chupeta? Naydi, ¿qué está haciendo? Ya, oh, my. Ahora sí es una ruda. Eso es mi pueblo, es echar tortilla. ¿Qué está haciendo? ¿O qué sigue haciendo? Ay. ¿Un ejercicio de espalda? ¡No! ¡Lucha! Mira, ya, ya. Mira, se está meciendo la muchacha. Tú mésete, manita. Tú mésete, porque... ¿Eh? ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Cuidas, ahora sí ya, porque ya el avioncito, ahora sí lo sentí llegar ya. Ahora sí, comadre, ahora sí que te quiero para madre de mi piscina. Bueno, madre, bueno, que bueno, bueno, pues entonces... Ahora véngase, mi Armando, que aquí... A ver, si es cierto, a ver. Véngase para acá, mi rey. Véngase para acá, mi rey. Armando, con todo, Armando. Tápese y arrase conmigo. Ay, vale, Fajir. ¡Órale! ¡Qué miedo! Hágalo, señor, no, Fajir. Fajir, ¿cuál Fajir? Órale, bueno, Fajir, órale, te voy a enseñar. Fajir, hágame su Fajir así. ¡Ay, no, papá! Oh, espérate. Espérate, no, espérate. Espérate. ¿Qué vas a hacer? No, espérate, no tan rápido. Aguanta, güey, déjame. No, espérate. No, espérate. Espérame, es que despacito, porque... Espérate, porque todavía... Espérame, es que échame tantita vaselina. ¡Está picando! A ver, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Inflando una pelota! Y venga, si mi capitana Enedi, vengas para acá, porque estos hombres, nada más. A ver si con usted sí termino. Bien, mira.
Vas, me la voy a quitar. Ya se está profesional y todo, Lare. Ella tomó el control, luego tápate bien para que no nos vean hasta palgo así. ¡Ah, qué vergüenza! A ver, okay. pero súbete bien la blusa si quieres que yo te haga. Ah, no, perdón. Vas. Ahora, vete, espérate, déjame acomodo. Ay, no, así no. A ver, ¿qué está haciendo? Lavando ropa. A ver, dale, oh, my God. ¡Tallando ropa! ¿Ya saben qué está haciendo? Amasando tortillas. ¿Ya está amasando? Ahí está el palo, ya. Muy bien. Sí, un punto. Muy bien. A ver, mi Natalia, a ver qué tal la masa. Usted va a salir por acá. Venga, abuela. Oh, esta abuelita no le dije dos veces. Usted venía corriendo. Venga, mamacita. Vete. Tú te pones arriba. No, arriba tú. Oh. Así. Dale. Ya, aquí abajo. No, espérate, me sale. Ejercicio, sentadilla. A mis chiquitas. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Está sentadilla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nati, muy bien! ¡Muy bien, mi vida! ¡Ahora sí! Y véngase por acá, mi Enrique. Este está bien chavito y este sí me va a dar. Este sí me va a acabar. Véngase voy a acabar. Te guardé para el final, chiquito. Véngase, mírete. Tápate, sube. Eso. De una vez. No, vete. Espérate, mi chiquito. Espérate, sí, acomódate. Ya sé que estás chavito y tienes mucha fuerza. Ay, no, espérate, pero échame salivita. Ay, órale. ¿Qué está haciendo? Oh, a ver, lavando ¿qué está ropa, haciendo? Está. Muy bien, ropa. ¿Qué está haciendo? Ya tiró, no, miren qué está haciendo. La rodilla. ¡Está lavando ropa, señora! Bueno, tú síguele, no, espera, vente, tú síguele lo que debe. Y mientras tanto, tú síguele, vente, síguele. Yo le hago por acá. Ahorita regresamos porque esta noche cena Pancho. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Y miren, nada más para que vean cómo los dejé bien emocionados en esa cama, ¿sí o no? Sí, la neta sí, chupito. Marcador global antes de 3 puntos el equipo de Nedín. 3 puntos el equipo de Armando. Esto es un empate. Pero ¿sabes qué? Con todo respeto, pudieron haber hecho más puntos, de verdad. Bueno, yo le había dado 5 puntos a usted, mi rey, por la rompedera de cama que me dio. ¡Qué bárbaro! Que eso fue salto de tigre con Viagra. Oye, pero hasta me dieron más ganas y me quedé con hambre, ¿eh? Por eso vámonos a Hoy Cena Pancho. ¡Sí, cómo no! ¡Hoy Cena Pancho! Pues ya llegó la hora de Hoy Cena Pancho. Este reto está bien chido. Ustedes, como caballeros, le van a dar de cenar a su esposita, cual debe. De Amenti es su esposa esta noche, ¿eh? No. De Amenti le van a dar de cenar en su boquita. Es más, siéntense para explicarles lo que les van a dar de cenar, ¿eh? A ver. Abre, pero la silla, muy bien, así. Ahora ustedes. Claro. Bueno, tienen que dar de cenar. Esta cena es elegante, es buenísima. Fíjense, tenemos cena. Ensalada, sopa minestrone, espagueti, a la boloñesa, vino, un vino de una calidad buenísimo. Ah, y hasta postre tenemos. Miren, el postre, pastel caramisú. ¿Cómo ven? ¿Eh? Bueno, yo digo caramisú, pero es tiramisú. Y de hecho, va a ser así tiramisú, porque no va a ser tan fácil, ¿eh? Ustedes le van a dar de comer a su boquita, pero con las manos amarradas. Con estas cuerdas que van a bajar ahorita. Y a ver, y mientras ustedes están amarrados, nosotros, bueno, yo voy a controlar a Armando. Y tengo un gran invitadazo que va a controlar a Enrique. Es mi super amigo, querido, directamente desde el show de Platanito, David Villalpando. Buenas noches, ¿ya están listos? ¿Ya están listos, carnal? Sí, listísimo. Escuchen, el ganador va a ser el que le sirva más comida en su platito a su dama, ¿ok? En el platito, más. Órale. En el platito. Pero tiene que ser en orden, ¿eh? Primero la sopa, la ensaladita, espagueti, sus albóndigas, su vino, y hasta el final, obviamente, pues el postre, ¿no? Okay. Y también su salsita como es. Órale, su chilito. Ya saben, el postre hasta el final, ¿sale? ¿Está listo, Villalpando? Listo, chupito. Pues, ¡hoy cena Pancho! ¡Vamos!
Muy bien. La ensalada. Un brindis. Un salud, Armando, un salud con la copa. Salud, saludcita. Un salud. Quiero brindar, compañeros. Basta de postre. ¡Ah! Armando, el postre. Dale una probada. Una probadita. No, probadita. Prueba. No ponga la mano. Dale, Armando, con confianza. Dale, Armando, la más. Oh my gosh. ¡No, espérate! ¡Ahí está, ya comió! ¡Vamos a ver! ¡Oh, my gosh! ¡Vamos a ver quién tiene el plato más lleno! ¡Ey! ¡El plato más lleno este! Bueno, vamos a ver de allá cómo está ese plato lleno. No, de este lado. No, mira, de este lado. Nada más, le barré bien la carne. De este lado está más lleno. Bien la carne, sí, la hasta dos platos llenos, miren, no, nada más. No, dos platos, no. Ajá. ¡Ajá! ¡Un aplauso! A ver. No, está vacío. No, está vacío y así está más peor de vacío. ¡Ganó el equipo de Armando, señoras y señores! ¡Así va ganando 4-3! Y ustedes no se muevan, carnal, de lo que recoge esto de Braille. Regresamos con el divertidísimo Echando Rostro. Ahorita vamos a poner unas caras en cuerpos de famosos y se muevan. Ahorita regresamos. Vamos llevando esto aquí a Rando Famosos. Miren nada más. ¿Cómo estamos todos? Mis manitos, mis mantas, todos. Ahora sí que esa comidita les sacó energía, ¿eh? ¡Ah, hombre! Pero bueno, el equipo de Armando por fin tomaste la delantera, Dígamelo. Pero todavía no se decide nada. Pero en este se puede decidir a ver si es cierto qué tanto, dónde mastica la iguana, ¿eh? ¡Órale, va! Porque ya viene Echando Rostro. Echando Rostro. Dime quién soy. Miren, manto, este es bien sencillo, carnales. Ahí tenemos una pantalla mágica, ¿eh?, donde van a ir pasando cada uno de ustedes y van a meter su cabeza. Y en la pantalla mágica va a aparecer el cuerpo de una celebridad, de un artista. Y ustedes, los que están adentro, tienen que adivinar quiénes son, con ayuda de sus compañeros. Les pueden dar pistas a sus compañeros. Venga. ¿Okay? ¿Sí me entendieron? Sí, claro. ¡Vámonos! Empezando con Natalia, vámonos. ¿A yo? ¡Aquí también! Oye, recuerden que puede ser la cara de un artista y una parte de su cuerpo, ¿ok? A ver, dale. ¡Hombre, mujer! ¡Ande! ¡Hombre! ¡Hombre, este, actor, cantante! ¿Sí? ¿Actor? Actor. Ok, actor. Este, ¿acción? No. ¿Comedia? Sí. Ok, ¿su nombre empieza con A? No. No. Ok, este... ¡Vamos! ¿Qué vive una película? ¡Sí! ¿Reciente? ¡Sí! ¿Es protagonista? ¡Muy famoso! ¡Dame un nombre! ¡Ah! ¡Fácil! ¡Y aquí por ayuda! Atrás de la pantalla, pero ya saben, y usted pregunta lo que necesite preguntar. Empiecen las preguntas. ¡Hombre! ¡No! A veces. ¿Cantante? Sí. Sí. ¿Grupera? No.
No. ¡Pop! Sí. Sí. ¿Mexicana? No. ¿Beyoncé? No. 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 Amigo. No. Pa' afuera. Ahora sí que. Pa' afuera a sacarlos. Manito, te faltaron como 2 libras o silicones de cada lado. Mira, bueno, tú estás cerca. Tres preguntas, oye. Con diferencia de momia. Oye, oye, Chupito, muy bien. Miren, aquí esto está. Tres preguntas y lo sacó lo mismo. Lo sacó la primera. Mira, está muy fácil esto. Hay que ponerlo más difícil, ¿eh? De a dos, de a dos. Vamos, está muy fácil, ahora de a dos, ¿va? Vamos. A los dos capitanes, Armando y Neidín. Órale, vamos. Ahí les va. Les voy a dejar que le hagan más preguntas, ¿va? Porque son los capitanes, vas, órale. Pero nosotros, para, ajá, los puntos. No, pues cada quien, ustedes, ustedes. A ver, ¿cuál de los capitanes? Ahora aquí. Escuchen, ¿eh? Va, pregunten, pregunten. ¿Hombre? No. No. ¿Un parte del cuerpo? Sí. 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 ¿Arriba? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo, mi maestro, ¿Cómo que arriba? ¿Cómo que arriba? ¿Cómo que arriba? ¿Cómo que arriba? ¿Boca arriba? Sí. Tengo. Oscura, una, boca arriba, tengo como un tipo barrito. ¿Eh? ¿Cómo sí, arriba, sí, 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 sí. Las tetas. Una booby. A ver, Nedín, ¿qué dijiste? ¡Boobies! ¡Muy bien! Para Nedín, para su equipo, muy bien. Ahora tienen que adivinar de quién son esas boobies. Tu pregunta. ¿Cantante? ¡Sí! Sí. ¿Actriz? Sí. Sí, también. ¿Mexicana? Sí. ¿Pelo rubio? No. ¿Grupera? Sí, sí, sí. Sí. ¡Ay, Dios! ¿De telenovelas? Sí. Sí. ¿Así, buenota? Sí, suéltala, suéltala. Sí. ¿Ninel Conde? ¡Sí! A ver si es cierto, a ver si es cierto. Pues suéltala la pantalla, suéltala la pantalla. Véngase para que la vean. ¡Ninel Conde! ¡Armando viene con todo, Armando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, carnalito, muy bien! ¡Muy bien! Ahora vamos, carnalita hermosa. Carmelita, póngase las pilas y vamos con usted. Vamos. Van uno y uno, ¿eh? ¿Está bien? ¿Está lista? Ah, sí. Equipo, pongan atención que Carmen ya está ahí. Hágase tu pregunta. Puede. ¿Hombre o mujer? Sí. ¿Hombre? Hombre. ¿Mexicano? Sí. ¿Actor? No. ¿Cantante? Sí. No. ¿Grupero? No. ¿No? Sí. ¿De boleros o baladas? Sí, whatever. Sí, whatever. Whatever, sí. Whatever es todo manta para que no. ¿Gordo? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no está gordo. ¿Juan Gabriel? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale, Lima! ¡Vas con todo, vas! ¡Muy bien, mamacita! Mira, somos tú y yo, mira, muy bien. Va con todo. Muévete la cabeza, Enrique. ¿Estás listo? Ah, estoy ya. Vas, ya ve bien tu cabecita y empieza las preguntas. Échala. ¿Ya está bien adentro? Ya la sentí. Okay. ¿Es hombre? No. Sí. Ok, ¿es cantante? Sí. No. ¿Es actriz también? No. Sí. ¿Es grande? Sí. No. ¿Es gorda? Sí. No. ¿Es güera? ¡Sí! Es pesada, es pesada. ¿Le canta las ratas? ¡Sí! ¡Es Paquita, la del barrio! ¡Muy bien! ¡Están con todo! ¡Están tomando la delantera, señores! ¡No está metida de cabeza! ¡Bueno, bueno! ¡Tres, uno! ¡Tres, uno! Bueno, ya les va el marcador global, fíjate. El equipo de Naidín. 6 puntachos, señores. 6 puntachos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y el Armandito y su equipo van 5 puntos. Muy bien. Y esto se va a poner más candente porque vamos a ir a una erótica y exógita playa paraíso para eso. Ay, se va a poner a todas. Ni se muevan porque ahorita regresamos. ¡Reto famosos! ¡Qué bárbaros! ¡Qué ambiente hay aquí! Bueno, ¿cómo no iba a haber ambiente si le vimos las boobies de Ninel Conde, no? Por favor, por favor. Pero ya sí me reí mucho porque una boobie como que estaba más cachetona que la otra, ¿no? ¿Y cómo sabías que era a tu lado? Ay, es la mirada que me echaste, Chupitos, ¿eh? Bueno, ay, ¿ya escucharon? ¿Ya escucharon eso? Es que, ¿sabes qué, Manto? La verdad es que hay una jungla
bien peligrosa, bien peligrosa. Pero ustedes no se preocupen, porque al lado hay una playa. Y bien tranquila, bien chida, para que todos ustedes se relajen y se la pasen a todo dar, ¿eh? La hemos llamado la playa Paraíso. Pero si te levantas, perderás. Playa Paraíso. ¡Bravo, bravo, hombre! Mira nada más cómo se pone el ambiente. Pues ya estamos en Playas Paraíso. ¿Qué tal, mamacitas? Sientan el calor, el sol, el clima, las palmeras, los cocos, el clima, ¿no, hombre? Pero les recuerdo que estamos junto a una jungla, ¿no? Y todo puede pasar, pero ustedes relájense, tapen sus ojitos, disfruten, disfruten de este mar. Miren, mamacitas, yo tengo a dos especialistas en masajes y atender aquí en la playa, ¿ok? Trapicio de este lado, mi rey, un aplauso. Y de este lado, gracias, Villalpando. Y la primera, les voy a decir una cosita. La primera que les, que se pare de la silla, pues es la que pierde, ¿no? Ustedes relájense, déjense llevar con lo que nos trae la... ¡Ay, no, hacen muchas cosas! Pero, ¿qué, manita? ¿Qué pasa? Tranquila, no pasa nada. No pasa nada. Usted relájese. Relájate, no pasa, no se puede ver. Relájate. Vas bien, tú vas muy bien, tú también. Vas, relájate, mami, relájense. Ustedes disfruten la playa, el sol. Eso así, cuídate, así mi vida, así. Mami, eso, mi vida. ¿Están bien? ¿Ya vieron cómo sienten el sol? La luna, el sol, la luna. No, nada. Quiero el nudo. Ay, Trapicio, guárdalo. Les dije que pusieran atención en esta jungla, de veras. Dile que no se salga de ahí, pues. Qué bárbaros, creo, muchachos. Perdieron, sí, las dos, Carlos. Vamos, Enrique. Carlos y Enrique, vengan a defender a estas muchachas. Ándele. Oh my gosh, esto se pone bien bueno, diría el Trapicio, porque mis compañeras Natalia y Carmen, ay, todavía sigue, ya no quieren saber nada de la playa, ya no quieren saber nada de la playa. Los que sí, ya estamos con Carlos y mi querido compañero Enrique. Enrique. Ya sé, déjame, Enrique, es que estoy más de... ¿Estás nervioso, mi vida? No, relájate, relájese, eso, masajito. Acuérdense que el primero que se pare, pierde, ¿ok? Relájense, disfruten, oigan nada más las olas. Yo, mire, yo soy, eso, mis chiquitos, masaje, yo soy, miren, sientan las uñitas, yo soy. Ay, esto ya se le, ya tiene las altas paredes, ya tiene frío, ya tiene frío, ya tiene, yo soy. Oh my gosh, oh my gosh, está bueno. Oh my gosh. ¡No! ¡Puta para Carlos! ¡Oh, my God! ¡No, vas a pisar! ¡No, mando! ¡Ya ganaste! ¡Ya ganaste! ¡Power, power! Oye, hermanito, no, déjame, me quito, porque este quiere aplastar arañas. ¡Déjame, me quito! ¡No! ¡Siguen los capitanes! ¡Siguen los capitanes, señores! ¡Véngase por acá, carnales! ¡Véngase! ¡Bueno, ahora sí, ya! Ya estamos aquí con los capitanes en Playa Paraíso. ¿Qué tal, mamacita? ¿Qué tan nerviosa? No quiero un animal. No, yo tampoco, pero es que recuerda que estamos cerca de una jungla. Tú relájate, mamita, tú relájate, irá masajito. Tápate tus ojitos, no, espérate, Armando. Así le dijeron a mi hermana, yo los llevo a la escuela, hija, no manches. No, tápate, tápate. Eso, acarícienmelos bien, así para que no sea de golpe. Yo lo acaricio al niño por si pasa algo. No, ya, no, prende. Ya no me acaricio. Oigan, no manches, ¿qué pasa? Oiga. No. Ay, mamacita, no. Tranquilo. No, espérate. ¡Ay, no! ¡Por Dios! ¡Oh, my God! ¡No, es que mi malote está aquí! ¡No es con la ¡Oh, my God! Relájate, manta, relájate. ¡Oh, por Dios! ¡Ya se paró! ¡Ay, Neddy! ¡Ganaste, Armando! ¡Ganaste!
Aguantaste. Ay, aguantaste. Ay, no pasó nada. La pipí de un chango y la popó de los pájaros. No pasó. Sí, es un palomón. No, 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 es un, no, es un, no es un palomón, es un cagado. No, no, perdón. Pero, wow, pero muy bien. Armando, Armandito, muy bien, mijo. Sí, lávenlo, lávenlo. Enjuágalo. Ya no hay. ¿Está bien? Enjuáguenlo bien, porque luego la orina de chango huele bien feo. Ya, 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 muchachos. No, ¿y saben qué, carnales? Se pone más mojado que bueno. Ahorita regresamos y vamos con apriétala, ni le muevan. Enjuáguenlo bien, enjuáguenlo bien. Bien, 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 así. ¡No manche, no manche! Bueno, esto es adrenalina que se siente en Retos Famosos. Ay, pero ahora sí, todo, todo el mundo, porque me incluyo bien valientes, ¿no? Pero ¿qué tal este rato? Yo estoy orgulloso no, no, de mi equipo, la verdad no, es que aguantó. Armando. Sí, la neta. No, mejor háblame de perfil, porque todavía hueles a chango, ¿no? Sí, no, huele a palomazo ahí. De veras, ¿eh? Mal plan, ¿eh? Y oye, mi Naidín. Mi Naidín, a usted ni le tocó nada. Pero mira, te guardamos esto. Ay, ah, bueno, anda, anda, recuerdito. No, es diamante, es diamante. No, bueno, para que vean lo que se vive aquí en Retos Famosos. Y el marcador, les voy a decir, se la rifaron, ya se la rifaron. El equipo de Naidín, 6 puntos. ¿Sí? Todo, vamos, vamos con todo. Bien, bien. Muy bien, con eso ya muy bien. Bueno, pero todavía no se dice nada. Exacto. Vamos a ir a apriétala, apriétala, apriétala. Apriétala, que desmaye. Apriétala, apriétala, que es lo que tú ves aquí. Apriétala. La primera imagen dice así, échamela. ¿Quién tiene las boobies operadas? ¿Galilea Montejo o Penélope Cruz? El gallo se despertó. ¿Quién? Muchachos. Galilea. Ya dijeron Galilea. ¿Acaso? ¡Sí! ¡Eh! ¡Muchacho! ¡Muy bien! ¡Vas muy bien! ¡Vamos dando chance! ¡Vamos dando chance! ¡Vamos con la siguiente! ¡Vamos! ¡Para que haya emoción! ¡Para que haya emoción! ¿Quién tiene las boobies operadas? ¿Jessica Alba o María Carey? ¿Quién, mamacita? ¿Quién? María Carey. Échame la María Carey. A ver. ¿Cómo, cómo las conoces? Y todavía, vamos, fíjate, vamos, y todavía muchachos, lo dudaste. No, no, espérame, espérame. Vamos a otra categoría. Está bien. ¿Dónde va a haber pistas, ok? Ahora, pongan okay atención, va. ¿Quién es la dueña del bikini? ¿Puedo dar? Todavía ni digo pistas. Este, pero, ¿mexicana? No, a ver si es 5, 4, ¿eh? Jessica Alba. No, manita, estás mal. Sorry for you. No. Voy a dar las pistas al otro equipo. Venga, un equipo concentrado. Fue reconocida como la persona más sexy de la televisión americana. Hijo de su también fue imagen de la marca L'Oreal. ¡Eva Longoria! ¿Quién? ¡Eva Longoria! ¡Eva Longoria! Vamos a ver si es Eva Longoria. Échame la pantalla. ¡Armandito! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Está muy bien. Mi vida, viste, hay que esperarse las pistas. Muy bien, mi carrito. Esa actitud me gusta. Muy bien. Vamos con la otra. Esta también tiene pistas. ¿Quién es la dueña de este bikini, de este bikini? Es una sexy teen que se dio a conocer en serie de Disney. De TV. Espérate, ven aquí, ven aquí. Espera, ¿qué? ¿Qué? Ven, que ya lo dijo. Sí, ya lo dijo. Ya lo dijo acá, okay, mi reina. Okay. Dijo sí. Selena Gómez. Okay. Vamos a ver. ¡Muy bien! Este equipo que nos dura mucho. Vamos a otra categoría. Va. ¿Quién tiene más telenovelas en su carrera? ¿Fernando Colunga o Eduardo Yáñez? ¡Eduardo Yáñez, señores! ¡Eduardo Yáñez! Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. ¿Eduardo Yáñez? Buenita, lástima que no te podemos soltar, pero no, porque no la adivinaste. Pero en esta se decide todo, en esta se decide todo. Échame la imagen. ¿Quién de estas dos celebridades tiene más telenovelas en su carrera? Ni sabe, ni sabe. No sabe, no sabe. ¿Quién va con Lucero? Vamos a ver si es Lucero. Sí, está bien, de seguro. Y ganó. El punto, uno por una, mamacita. Eso quiere decir que, no, hombre, el chupimarcador que vamos a dar esta noche es para el equipo de Naidín. Llevamos 10 puntachos. ¡Bien! El equipo de Armando tiene 8 puntos. ¡Bien, bien, equipo! ¡Bien!
Gracias, mamacita. Gracias, Arredón. Gracias. Gracias, Nayli. Gracias.